I aquí estem, no ens hem mogut perquè no estem confinats, estem a la ràdio. I què vol dir això? Que com és dimarts, nosaltres viatgem per les zones de la fibra òptica i on anem a casa d'un senyor que, com ens recordarà dia sí i dia també, té vistes al mar. Dani Esquerrà. Buenos días, Dani, bon dia. Bon dia, què tal? Què tal, com estàs? Et veig molt, et veig molt positiu. Sí, tu, és que m'ha tocat, no? Estàs molt positiu, molt Estoy positiu, poc... muy... Ai, no? Muy, pero mucho, eh? Mucho, mucho. Estoy súper positivo. És súper positiu. Bueno, ho diem, Dani, avui per la gent. Sí. Ara mateix esteu mirant la cara d'un senyor que té Covid. Que té Covid. És com veure a Jorge Cadaval després d'una nit de ressaca. ¿No? No te pases. No, claro. No, hombre. Es como el de los morancos. Yo soy más guapo y lo siento, lo tengo que decir porque si no, hostias, que me baja la autoestima. No, pero soy más guapo que este hombre. Bueno, sí, sí, no, y estás más fuerte, esos más cachetes. ¿No? Gracias. Mover. Vale. Sí. Ah, sabes arreglarlo. Sabes bueno, arreglarlo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo han anat a la, bueno, ya veis cómo te están dando? Que os estén veient tots, sí. Pero has tornat unas vacances a las Islas Canarias tú. Sí, ha ido muy bien. 8 días en Canarias y, oye, hacía tiempo que no viajaba, me apetecía mucho. Ha estado unas vacaciones cortas. Escolta, a veure, paréntesis. Quan dius que feies molt que no viatjaves, menys d'un any. Hostia, pues Jordi, no, ¿por qué lo dices tú? ¿En serio? ¿Menos de un año? Jo crec que en menys d'un any jo t'he vist viatjar, o en autocaravana, o has viatjat. Ah, vale. No, me refiero, cuando le hablo viajar, digo que poder coger un avión y... Es verdad, bueno, también había estado en Galicia con el Camino de Santiago. Claro, y sí. Es que claro, tens vida de... A ver, pero es que... Tens vida d'home sí. Que viu cara al mar, tens vida de... Te falta un puro. Sí, sí, sí. La verdad es que eso es así, me encanta estar delante de mi mar. Sí. Y estos días pues lo que hago es tomar el sol, no puedo hacer mucha cosa. No puedo hacer mucha cosa. Sí, bueno, lo que sí que veiem que estás fent es molt TikTok últimamente. Oye, sí, ayer subí un vídeo. Sí. Y 12.000 visitas en nada. Ah, sí. Estoy flipando. Sí, ¿qué feies al vídeo? De tots. Un vídeo de que empiezo a explicar que tengo COVID. Ah, vale. Vale. Sí, ya sé que es muy divertido. Es sí. Muy divertido. Bueno, esto los que lo quieran ver, que lo miren. Sí, que vagin però... al WhatsApp de Dani Esquerrà, no? Sí. Lo estoy buscando. Sí, al WhatsApp. Al WhatsApp, no, a l'Instagram, perdona. Al TikTok. Bueno, però jo te vaig veure a l'Instagram, no? Ah, porque... Sí, está en el Instagram, pero... Ostras, sí. 12.000 visitas, tú. Mira, escolteu sí. Això, escolteu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quería daros dos noticias que están de moda. Tengo COVID y no estoy vacunado, ¿eh? Bueno, lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. El COVID no me ha afectado mucho, ha sido como una gripe, o sea, he pasado un día y medio mal, más o menos, con un poco de fiebre, 38,2 aproximadamente, y luego ya se ha empezado a ir para abajo, yo como de todo, ¿eh? Esto que digo que tengo hasta acá y digo, chingado de toa, sobre ahí, sobre ya, sobre aún ya, si no, si son de la verdad, sobre la verdad, sobre la verdad, sobre la verdad, sobre la. Bueno, pues ya sabeu, ¿eh? Porque heu d'agafar precaucions, porque vos pot passar això si agafeu el COVID. Sí, sí, además me está pasando esto. Me he levantado esta mañana, sí. He ido al baño y de repente estaba en la taza del váter y empezaba a hablar otra vez en japonés. Japonés, ¿no? ¿Y que te posen comentaris per aquest vídeo? ¿Qué te han dit? Suposo que et diuen alguna cosa, ostras, ¿no? Ostras. ¿Podrías fer un random pues tengo, a la de cosas que et diuen? Tengo muchísimos comentarios. Tengo como 100 comentarios. A ver, fes un random de comentaris. A mi hi ha gent que t'insulta, també. A ver. Perquè hi ha gent que potser no... O sea, mucha... A mí hay gente que no entiende el chiste y te digo, no, a ver si hay alguno ofendido, sí, a ver si sí. Alguno ofendido. A ver, yo me caí de la moto sin casco y estoy vivo y el casco no sirve para nada, jajaja. Ja, ja. Otro comentario, los jajaja ja, ja, no los digo porque hay muchos de los sí, de estos emoticonos. De emoticonos, de... Sí. Aún no he pillado el COVID y sin vacunar, en cambio familiares míos vacunados lo han pillado. Amigo, es una gripe.
No me lo esperaba, me has hecho reír, gracias. Los vacunados lo pasan peor. Yo lo he pasado un día malísimo y ya estoy, no estoy vacunado, las vacunas es normal que les dé más. Pues si te quedas así, si no estás vacunado, creo que me voy a poner la primera. Ya, ja, nunca me ha gustado hablar chino. Si es que es una gripe, nos han engañado. En fin, has creado un séquito de gente, ¿no? Ahora... Buah, pero... Has fet humor i mira, la gent mira, ho estem veient per pantalla. Bueno, està bé que es faci... Jo sempre dic que amb tot s'ha de fer humor i s'ha de fer comèdia i ja està. I el mal tiempo, buena cara, sempre diuen, no? Sí, al final es esto. Yo digo, mira, hace tiempo que quería empezar a hacer cositas y tal, y digo, qué mejor sitio que empezar a hacer vídeos y tal, ¿no? Y más ahora que no puedo salir, digo, venga, y el primero que se me ocurre hacer es este. Tengo 12.000 visitas, digo, jolín. Qué guay, 12.000 visitas, ¿cuántos diners se guanyen amb això? Pues 0,00001 céntimo. I llavors, que molta gent ens preguntarà, però què guanyem fent vídeos a veure que tenen moltes visites? Yo lo que gano es que para mí es creatividad, ¿no? Es empezar a hacer tonterías y el payaso, que me gusta hacerlo. ¿Qué te voy a explicar a ti? Pero ens agrada, es que es curioso, ¿no? Porque no se guanya diners, pero ens enorgulleix de que molta gent ens miri, ¿no? D'això, sí. Aquesta és la nova societat. Ens agrada que la gent ens miri. Me dona igual si guanyo diners o no. Jo vull que la gent me miri i que disfruti del que jo faig o que tingui enveja del que faig. Estem en una societat que ens agrada que la gent ens miri. Si no, no funcionaria tant Instagram, ni Facebook, ni aquestes coses, no? Sí que somos una sociedad voyeur. Voyeur seria el que le gusta mirar, también. No, clar, perquè si no hi hagués gent que no li agrada mirar, no triomfaria. Ens agrada ser observats i observar. Amb sí, quina finalitat? El que, exhibicionistes, som exhibicionistes. Som uns exhibicionistes. Exhibicionistes sí. Adulterats. Perquè sempre adulterem una mica més del que mostrem. Sempre ostres, lo embellecemos todo, ¿no? Tot el que mostrem està... Es muy fuerte porque vas viendo algunos vídeos, cuando ponen estos con la voz en off que dicen en mi vida yo siempre he creído que lo que es importante son las cosas pequeñas, hay que valorarlas, y de fondo se ve una postal perfecta, o sea, ideal, con una cascada de agua inmensa en una montaña verde... Que no hay ni Dios, no hay ni Dios. Mentira. Y de repente ves como alguien está tomando una taza de té así caliente, que tiene la taza apoyada en un césped perfecto. Ajá. Y sale el humo perfecto allí y dices, guau, qué pasada. Y piensas, ¿cuánto tiempo ha dedicado este tío para preparar todo esto? Y la realidad es que a lo mejor en esa cascada hay cientos de personas por allí. O mosquits. ¿Cómo lo habrá hecho? O mosquits, hay mosquits. O mosquitos. Claro. O mosquitos, o viento, o basura. Claro. Mil cosas. Yo creo que tendría que triunfar por una vegada a las fotografías sense filtres y sense adulterarlas. Que poguessin veure la realitat. Un Instagram de realitats. Per exemple, tu vas penjar un vídeo fa poc de tu tirant-te l'aigua amb una espècie de mascareta pels testicles. Sí. Vale, que d'aquí, jo crec que potser no tens Covid, tens un constipat molt fort per culpa d'aquell dia, podria ser. No, però esto fue el 14 d'enero, ¿eh? Ah, pues ja està, pues l'has pillat un catarro. No, hombre, però el 14 d'enero hasta el 27, hasta el 25... Bueno, ara les coses van lentes, En sí, tot cas, no, bromes a part, allò és realitat pura, no està adulterat allò. Allò és el que és, aquell vídeo. No, hombre, convido la gent que entri a l'Instagram de Dani i veuran a Dani en un 14 de gener, no? Quin dia era? Que 15 de gener. 15 de gener, doncs enmig despullat tirant-se a l'aigua. A l'aigua de la platja que ell veu pel balcó. És mi tradició. Cada any, ja lo sabes. Però aquella foto real, Aquell vídeo real, hombre, aquella foto no? Real. No està en filtro, foto... no té filtro. O sea, és un vídeo que se ve defecto, no? Que es lo que mola. Sí. Tal como me trajo mi madre al mundo, casi. Y ella está con la mascarilla y todo, con la mascarilla. No tan censurado el vídeo, los de Instagram. No. Es que només censuren... Només censuren els pits de les dones. Que només censuren els pits de les dones a l'Instagram. Sí. Es increíble, ¿eh?
Hoy he visto una chica con los pits, con los mugrons, así sí. Que la, dos estrellitas aquí puestas. Clar, se les posen i tu, en canvi, pots mostrar part de la teva anatomia sense que passi res. Bueno, esto fue el año pasado. Este año no he mostrado nada, ¿eh? Ja, però l'any passat, este no sido... l'any passat a l'Instagram no et va censurar. No, no me censuraron. En canvi, un mugró se'n censura, que no ho entenc. No, no, i ahí se veía pues, una buena... Una bolsa del Mercadona per les dos lados. Sí, totalment. Totalment. És, bé, és, sí, sí, és molt fastigós, sí. Aquella imatge. És molt fastigós. Que se te queda aquí a la cara, se te queda aquí al canvi, claro, de sur. Yo estaba convencido que me lo iban a censurar, ¿eh? O sea, digo, lo voy a poner y digo, no, no, y ahí está, llevo un año ya. I no te l'han censurat. I en canvi, qualsevol mugró de dona, perquè d'home sí que podem mostrar mugrons, se censura, ¿eh? Sí. Algún llamamiento a que dejen enseñar los pezones de la... Mira, persona. És que inclús la cançó, ja saps, no? La cançó de, del Benidorm Fest, la que ha triomfat més, que encara que no ha anat a Eurovisió, que és la de Ai Mamà, de Rigoberta Bandini. No l'has sentit tu, perquè jo sé que estàs molt... Ah, sí. Allà. Que tracta d'això. No, no. És de... Saquemos un pecho fuera. Que és, al final, el pit el que ha fet ha sigut donar-nos de menjar, fer-nos créixer i donar-nos sopluc. Sí o no? És la, Hombre, la mamella és la part del cos més important que tothom hem viscut, tant siguis homes i dones, gràcies a una mamella. I que se censuri. ¿Cuál es el motivo, Jordi? Jo no sé quin deu ser el motiu de que se'ns... Estupidez. Jo no sé per què el mugró d'una dona s'ha de censurar. No, no ho entenc encara. No m'han explicat bé. Es increíble. Pero ayer vi mirando uno de estos vídeos, vi como dos hombres se mataban a hostias. En canvi, això sí que surt. Pero a hostias, con sangre en la cara y... A l'Instagram. Se puede enseñar. I a l'Instagram sí que es pot mostrar, sí. Això. És que normal? Que hipòcrita és el món, no? Sí, sí, però matándose no era ficció, eh? No era esto del wrestling, ¿sabes? Se llama wrestling, ¿no? Esto del... El pressing catch. No, era una pelea de verdad. Un pressing catch, era dos tíos pero sangrando. Esto es lucha, ¿cómo se llama este tipo de lucha libre que se permite todo ahora? No sé, com el Conor McGregor. Sí, no sé, com el club de la lucha, ¿no? Sí, sí, como club de la lucha, y ahí sangrando y los dos, digo, ¿pero qué es esto? Y uno casi muerto ahí. En cambio, dos pezones de mujer no se pueden... Ayer era el día de... ¿No era el día de las mamas o algo así? Ay, no ho sé, això. No ho sé. Ho hauríem de buscar, però no ho sé si és el de les mamas. Porque es que hay una amiga, te voy a poner el... Es que justo sacaba esta foto. Mira, aquí está. Espérate. Mira, esta foto... Aquesta foto de la xica, que s'ha fet una foto amb els pits a l'aire i ella mateixa s'ha tingut que censurar amb unes estrelletes als mugrons perquè Instagram no la censuri. I dice, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Sí, és que això és la lletra de la cançó de Rigoberta Bandini. Ah, vale. És la lletra de la cançó, que s'ha convertit en un himne i és una cançó que no me la tinc del cap, que és boníssima i des d'aquí... Es verdad, lo dice aquí. Temazo subidón, Rigoberta Bandini. Ay, mamá, mujeres al poder. Sí, sí, la cançó és molt bona. És una cançó que tenia que haver anat a Eurovisió, tothom ho sap, però que no ha pogut ser, però que tracta d'això i, bueno, que no s'entén. No, encara no s'entén aquests tipus de censures o qui és la persona que diu que s'ha de censurar això, no? Sí, sí. Perquè censurant les coses... És que censurant les coses fas que encara tinguis més ganes. Que tinguis un desig que al final no has de tindre. Perquè quan censures una cosa diu, ai, doncs ara vull veure més. I allò és convertit en un desig que pot ser dolent o bo. Que quan se mostra i ho veus en normalitat... Les redes sociales al final són una empresa privada i han decidido que coses... No todo se puede poner. Y cosas que se deberían poder poner no se pueden poner. Censura en estado puro. Clar, que després tothom diu, no, ens hem de fer cas a tot el que ens arriba per les xarxes socials. Aquí se demostra que no, que has tot capat, censurat, i hi ha un algoritme que te diu inclús què de censurar, què has de dir, què has de rebre, no? I ja no hablemos de los grandes medios de comunicación, también pasa lo mismo. Sí, però els mitjans de comunicació al final ja saps que estan comprats, perquè saps que tenen una publicitat, no? Però les xarxes socials t'enganyen com que tens una certa llibertat. Ah, sí, perquè tu creus, quan tu penges alguna cosa a l'Instagram o al Facebook, tu ho escrius des de la teva pròpia llibertat. Ara, aquell missatge arribarà o no arribarà segons vulgui l'algoritme de la xarxa social que has introduït alguna cosa. Claro, y en el momento que cuelgas las cosas, también dejas de ser propietario de esa información que cuelgas, lo sabías, ¿no? Sí, no, clar, ja no és teu.
O sea, tota la foto, tot això és de... Y pueden hacer lo que quieran con eso, ¿eh? Uh-huh. Es curioso. Nosotros cuando le damos a aceptar y que le damos al botoncito constantemente y al clic y sí, estamos aceptando muchas cosas que no sabíamos. S'hauria de llegir, bueno, però tot això és perquè tenim les ganes de, al final, el que dic al principi, aquesta ànsia viva que tenim de mostrar i xafarejar. Sí, despullar-se entre cometes. Perquè al final no ens despullem de veritat, ens despullem de mentida. Fiquem un falso jo sempre. De mentida. Sempre ens despullem falso de mentida. Com muchos filtros. I que al final no mostrem la vida. Dani, que ja se m'acaba el temps, però jo vull que te recuperis. Porta ja. Sí, mira, ara m'haré un test. De què? De saliva o de palito? De palito, lo tengo aquí. Ostres, ya todo pues preparado. Tu tens una bona eina, el palito, te quedarà així, el palito, ¿no? Sí, ¿has visto? Pero no es PCR, o sea, esto es, me parece por aquí. Bueno, pero igualment molesta, ¿eh? Hombre, claro que molesta. Molesta, yo cuando me lo he fet estornudo, ¿no estornudes tú, a vegades? Sí, y tanto que estornudo. Y a mí me fastidia cuando se lo hacen a mi hija. Oh, fa molta cosa, pobrets. A veure si s'acaba ja aquesta pesadilla i ja tornem una altra vegada a la normalitat que voldríem tots. Dani, recupera't, vale? Gràcies. Sé que estàs confinat, no pots fer res, només mirar la platja des del teu balcó. Sí. Però ens veiem la setmana vinent, vale? Pues gracias, Jordi. Vinga, recupera't. Adéu. Un abrazo.